No es Silvio Valencia, como todo el mundo pensaría, el periodista deportivo nacional que arremetió duramente contra el trabajo de Ricardo Gareca, es el experimentado y siempre polémico en sus apreciaciones Ejalder Godos. Así como lo escuchan, cualquiera podría pensar que solo un comunicador deportivo en el país como el popular coleguita ignorante sería el gran crítico de la estadía del director técnico argentino en nuestro país por sus curiosos comentarios que a lo largo de los últimos años dieron la hora al casi no verle ningún mérito y darle con palo cada vez que se daba un mal resultado. Pero no, aunque no lo crean, no fue el único. Y aquí te vamos a demostrar que por otros lados también se le tenían jurada al tigre. Las viudas y lentejeros le dan vida a Gareca con un publicherry vergonzoso. Junio del 2022 marcó tragedia y fracaso del DT argentino. Australia nos eliminó del Mundial de Qatar con un payaso en el arco. Hoy, con serrucho en mano, busca equipo. Avanza Perú. Fue el peculiar mensaje vía Twitter con el que el Ejalder Godos incendió las redes sociales, generando gran controversia. No perdamos de vista que el periodista deportivo en mención siempre cuestionó la labor del flaco y aprovechó cualquier derrota para salir a criticar su planteamiento en los partidos, por lo que al hincha ya no le sorprende este tipo de comentarios que simplemente ahora causan gracia. Claramente, uno de los principales opositores de que Ricardo Gareca continúe al mando de la selección peruana de cara al proceso mundialista del 2026 era Silvio Valencia, y así lo dejaba notar en sus diversos comentarios, sobre todo luego de lo que ocurrió aquel 13 de junio en la ciudad de Doha frente a los australianos, en donde todos aquellos que querían ver fuera del país a dicho comando técnico tuvieron la mejor oportunidad de sus vidas para salir con todo en contra de lo que había ocurrido en el partido. Ahora, lo cierto también es que Godsilvio como que se borró del mapa en dicho contexto, e incluso ya casi que ni se sabe qué fue con los cientos de polos que tenía con la frase "lárgate Gareca", por lo que sus duras palabras del pasado reciente vienen quedando en el olvido. Pero quien al parecer sí se la tiene jurada al DT argentino es el popular Venom, ya que no deja pasar cualquier chance para recordar lo que pasó, y un poco más asegurar que Gareca debería ser considerado como persona no grata en el país. A ese punto ha llegado Godos, y la verdad es que su posición no sorprende para nada. Incluso cuando todo iba bien, clasificamos al mundial luego de 36 años y estuvimos en una final continental luego de 44 años, su pensamiento jamás cambió al buscar la mínima excusa para cuestionar. Quizá muchos hinchas ni siquiera lo tomen en cuenta ni le hagan caso a este tipo de comentarios, ya que la realidad fue que el flaco marcó historia en el Perú, e incluso viene siendo considerado como el mejor DT de nuestra historia, por más que a algunos les duela y arden el orgullo. Los hechos y resultados son clarísimos y están ahí para ser examinados. Ahora, que algunos quieran hacerse los de la vista gorda para no apreciar lo que se logró durante los últimos casi 8 años, pues ya es cuestión de cada uno. Cada quien es libre de ver lo que mejor le parezca de acuerdo a las pretensiones que se tengan, o simplemente por un gusto personal que no sea más que lanzar dardos a quien sea, tal y como fue el caso de Valencia y ahora con el de Godos. ¿Y tú qué opinas? ¿Coincides con las diversas críticas de Ejalder Godos hacia el trabajo de Ricardo Gareca en la bicolor? ¿O crees que está equivocado en sus apreciaciones? ¡Te leemos en los comentarios! Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.